Hola corazones, digo corredores, bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast, tu podcast de running nostálgico con humor e información, aunque esta última ya sabéis que no necesariamente. Running Vintage, donde descubriremos juntos muchas de las cosas que sucedieron y suceden en esto de correr, para poner en valor el presente y sobre todo ver que todo tiempo pasado únicamente fue anterior, pero no necesariamente mejor. Aunque hay dos cosas en las que estéis de acuerdo, tu abuelo, tu padre y tú, es que antes se corría mejor, y que ser noruego ya ayudaba bastante en deportes de resistencia, incluso en el siglo XIX. Hoy descubriremos una historia al respecto. Me presento, soy Ángel Sánchez, contador de kilómetros, cuento kilómetros hablando y cuento historias corriendo, o al revés, creo que lo he dicho al revés. Soy speaker de carreras y narrador deportivo, me gusta hacer reír y también soy mocatriz, modelo, cantante y actriz. A mi lado, enfrente y a veces en mi contra, en el día de hoy tenemos a Jorge Depe, antiguo concursante de Operación Triunfo, corredor jartible, viajero carnavalero y cómplice y secuaz habitual compartiendo senderos. Buenos días, Jorge. Buenos días, qué tiempos, lo de Operación Triunfo, cómo me lo pasé, macho. ¿Quién lo iba a decir? Espera, que te vamos a dar un aplauso. Bienvenido, Jorge, buenos días, ahora ya sí. Buenos días, días. Gracias por este aplauso espontáneo. Da gusto grabar con público en directo. Igual conseguimos hasta que se rían. Si encuentras el botón, conseguimos que se rían. ¿Cómo va a ser eso, hombre? Hombre. Madre mía, ovación cerrada. Bienvenido. Dos semanitas de ausencia, porque está muy liado. Voy a hacer un pequeño guiño a los oyentes del antiguo podcast de Tirada Larga. Estoy arreglando la piscina. que no es ampliándola y ya por fin parece que toma buen color y que quizá este fin de semana ya me pueda pegar un bañito. Aparte me han pasado por encima absolutamente las fiestas patronales de Villamanta. Bien. Y bueno, pues hemos sobrevivido, finish en un año más, buen rendimiento deportivo en lo fiestero. Y bueno, ¿y tú qué tal? ¿Estas dos semanas? ¿Todo bien? Yo, como no tenía nada que hacer, he visto Barras Bravas, que está muy recomendable, creo que es en Amazon. Sí, un pedazo de serie, en serio, de los ultras del fútbol argentino, que lo famoso de ellos es que se dedican a cantar en los campos de fútbol y a darse de hostias, pero ya se hicieron muy famosos en España como Barras Bravas, el año de que se jugó el River Boca en España, pues si veis la serie, que recomiendo mucho, os entenderéis por qué a veces hay que sacar un partido del país, incluso. Es acojonante. Bueno, han sacado últimamente hasta un presidente, lo han sacado del país y no lo han mandado allí. Nos han mandado las dos cosas, al presidente y al partido. Los tíos, qué grandes. Así que nada, bueno, pues vamos a hacer un pequeño sumario de lo que vamos a tener en el día de hoy. Comenzaremos con el dato random, donde te voy a tratar de sorprender con un datito que seguro que desconoces y tú a mí. Volverá la sección del escaparate, donde hablaremos de un nuevo colaborador, que es en este caso Recojo tu Dorsal. En la sección Yo antes corría, nos contaremos cuáles eran nuestras indumentarias y nuestros primeros útiles y aparejos en esto de correr, en nuestros nuestras primeras carreritas. Te voy a contar la leyenda deportiva, la sección La leyenda deportiva, la historia de Menzen Ernst, que es un personaje flipante. No sonará absolutamente a ninguno, pongo casi la mano en el fuego, salvo algún pureta que me diga, yo ya conocía esta historia. No es una exclusiva, ¿vale? No me van a dar a mí el Pulitzer por contaros esta historia, pero sí que es verdad que no es tan manido, que a lo mejor todos hemos oído hablar de los talaumaras, de los indios corredores, hemos oído hablar del libro Correr para nacer, nacer para vivir, correr para... Nacidos para correr. Bueno, nacidos para correr, justo, gracias. Nah. Mira, te voy a dar un aplauso. Es que yo sí me lo he leído. Pero que quiere decir que se sale un poquito del conocimiento así de la leyenda de maratón y todo esto, y me parece una historia flipante. O sea, es un personaje que ya Menzen Ernst, ya os contaré acerca del águila del desierto. Vuelve la sección correr, lamentablemente, o afortunadamente, vuelve la sección correr no te hace mejor persona, donde hablaremos de dos personas también, dos leyendas también. De lo suyo, ¿no? Que también hay que valer.
hay que valer. Así que... Hay gente que vale mucho, random. De verdad. Hay gente que vale mucho. Yo, mi leyenda de hoy, he investigado más de lo habitual. O sea, hay un trabajo de investigación que un onditas igual sí que nos merecemos, pero o sea, he abierto 3 páginas web distintas. Y este tío tiene un mérito. Tiene un mérito. Tiene un documental también. Luego lo contamos, pero tiene un mérito, de verdad. Pero, ¿no te pasa cuando descubres esa historia que no te sirve con leer un poco? No, quiero saber más. Es flipante. Y empiezas, a mí es algo de lo que me mola de este podcast, de que saber más, de repente quieres saber más. Y cuando hablamos de trabajo de investigación, a ver, no es que nos partamos el lomo visitando bibliotecas por todo el mundo, leyendo libros y estudios, pero, oye, pues sí dedicarle un ratito para poder contar la historia de la mejor manera posible, pero sobre todo de la fascinación, que en muchas ocasiones nos encontramos cosas flipantes. ¿Has escuchado el último episodio? He escuchado el último episodio. Tengo una opinión clara que dar. Y tú sabes cuál es. Dime, cuéntame. Sergio. Cuéntame. Sergio, ¿ves? Sergio. Te, muy sí, bien Sergio. Explicado todo, Sergio. Las mallas piratas. Dilo. No. Díselo. No. Claro. O sea, es que sí, que yo son muy útiles y tal. Sí, Sergio, son muy útiles. Sí. Mi abuela creía que era muy útil. No estamos hablando de utilidad. Y no salía con él a la calle, o sí que salía, pero no es el. Joder, no el es la utilidad, hombre. Claro, también eso es. El mandilón es súper útil, pero no lo llevas para ir a cualquier lado. Entonces, las mallas piratas, cuando entrenes solo, Sergio, todo lo que quieras. Yo, además, es que con todas las diversas faltadas que tuvimos acerca de los ciclistas, que a ver, que es un deporte que es sentado, que tampoco ya lo de llamarlo deporte, a lo mejor nos ha ido un poco las manos. Sí. a la gente con bastones le faltó Sergio también. Yo ahí defiendo a mis invitados a muerte. O sea, yo... Claro. Son mis invitados. Hay líneas rojas que yo no, y bueno, que cada palo aguante su vela. Claro, yo tú tienes que hacer que el invitado se sienta cómodo. Vaya piratista. Que te dejes que el invitado se sienta cómodo, aunque cuente cosas. Yo me encuentro entre la espalda y la pared, ¿qué hago? De pis en piscina, pero yo puedo dar mi opinión. Las mallas piratas, no. Y el deporte, el ciclismo es un deporte en el que estás sentado, pero piensa, Sergio, lo que sería de ti el ciclismo si no hubiera sillín. Sí, es mejor. Vale. Bueno, vamos con el dato random. ¿Comienzas tú, comienzo yo? Bueno, yo tengo 2 cosas. Como dato random, estoy súper a tope con el tenis. No. Estoy, pero... pero como esta es la semana en la que Rafa Nadal ha vuelto a Roland Garros, he pensado... Ha vuelto y le han aplaudido. Tengo 2 datos que me han parecido curiosos y que te puedo compartir uno. Te dejo elegir. Si quieres saber quién era el señor Roland Garros, que como pista te voy a decir, no cogí una raqueta de tenis en la puta vida. Yo, mira, desde el desconocimiento, improvisando, a mí es de los típicos que me cuadran que eran muy filonazis o cosas de estas, ¿sabes? Pero que cosas mías, ¿no? De gente. No había nazis. En la historia de Roland Garros no había nazis. Ah, no, no había todavía. No había nazis. Porque no los habían inventado, pero si no, seguramente... Eso es. ¿Qué deportistas han pasado más tiempo en el dique seco y luego han vuelto con éxito? El otro me lo guardo. Tú me pides, uno te lo doy ahora y otro día. Guárdate el de los deportistas. Cuéntame el de Roland Garros, que al final le he puesto yo aquí de filonazi y a lo mejor la persona se dedicaba a hacer trabajo de beneficencia. Bueno, pues cuéntame. Mira, ¿quién era Roland Garros? Roland Garros era un piloto. Un piloto de carreras de los primeros años del siglo XX, del 1911 o similares. De piloto con el de valor volar. Que eso tiene. De volar. Ah, piloto de volar, peor de volar. Todavía. O sea, los cojones así de grandes. Eso es, el tío hacía. Se apuntó a carreras que eran cuando volar era una cosa muy complicada. Carreras que había que eran París-Madrid, eso era un carrerón volando con parada en San Sebastián. Sí. Y los que llegaban, pues ya eran pocos. Fue la primera persona en cruzar el Mediterráneo volando desde París hacia abajo. Y cuando empezó la Primera Guerra Mundial, el tío se apuntó para hostiar a, en ese momento, los alemanes no nazis. Todavía no eran, los nazis eran en la otra. Bueno, iban ya asomando un poco la patita. El tío cayó en la... Ya naciaban un poquito. Hacían cosas nazis. Con la mano, no, la mano no. Hacían cosas nazis, pero no eran nazis.
le capturaron, se escapó de los nazis, vestido, o sea, de los nazis alemanes, uh-huh. vestido con uniforme alemán, se escapó, volvió a Francia, volvió a la guerra, se murió como otro montón de gente que había muerto en la guerra, y tú dices, pues joder, es un héroe de guerra, y por esto le han hecho el campo de tenis más famoso del mundo a su nombre. Pues uh-huh. no fue por eso. ¿No? No. Francia ganó una Copa Davis de tenis. Es que los franceses son muy suyos, son muy suyos. Francia ganó una Copa sí. Davis de tenis y como en Eurovisión, si ganas, montas el año siguiente. Entonces a Francia uh-huh. le dijeron, os toca montar la Copa Davis del año que viene. Y Francia dijo, venga, con dos cojones, vamos, con tu cojones. Y entonces, vamos a montarla... Hostia, que no tenemos campo. En París no tenemos campo, eso es. Y resulta que en las afueras uh-huh. de París hay un terrenaco que te cagas, que está sin usar y que tiene un dueño. ¡Ojo! No. El dueño del terrenaco es el tío que primero metió un ensayo en el Cinco Naciones con la selección francesa. Un jugador de rugby francés es el dueño del terrenaco. Y le dicen, oye, que nos ha pasado esto, que necesitamos un terreno que te cagas y tal. Y dice, lo uh-huh. vamos a montar allí. Venga, yo os dejo el terreno. A cambio de una cosa, que le pongáis el nombre de mi colega que se murió en la guerra. ¡Hostia! Y Roland Garros, se llama Roland y Garros. Por eso en una ensaladilla ahora. No. Eso es. Podía haberse llamado Trofeo Perro Canelo, si no llega a ser amigo del piloto. Alguien se le puso en los huevos. ¿La pues no fue ahí? De mi colega. Oye, a lo mejor fue una promesa de borrachera a las fiestas patronales de allí de... Ando dice a la guerra, Manolo, que me voy a la guerra. Si mueres, te dedico un campo de tenis. Por estas, te lo juro. Por estas. Pídete otra. Pero claro, que si no hubiera salido de fiesta, pues eso, le podría haber puesto la perrita Laika. O... Claro, 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 eso es. Tuve una novia en mi juventud, el campo Margaret Toby. Thatcher, ¿no? El campo Margaret Thatcher. Pero que, joder, qué curioso, no sabía. Yo cuando más llego y me has dicho que el terreno, digo, a ver si el terreno era de Roland Garros, y dijeron, sí, pues sí, vamos sí, a ponerle el nombre. Yo, daba por hecho, digo, sí, yo desde curioso. La ignorancia, daba por hecho que era un súper tenista. O sea, que había sido un tenista súper famoso o algo así, ¿sabes? Imagínate, no sé, que el campo de fútbol de la final del Mundial se la ponen, eso, al perro Canelo. Muy buena, muy buena, me ha encantado. Que no sé si te has enterado, por si no te has enterado, te lo cuento yo. Se ha corrido Cegama este fin de semana. ¿En serio? Es una carrera de montaña, por si no te habías enterado. Cuéntalo. Puede pasar que no, o sea, hayas estado hablando atento a otras cosas. Se ha corrido Cegama, la maratón de montaña probablemente más mediática del mundo. Con un ambiente increíble, retransmisión en directo, gana Kilian Jornet otra vez por 11, 12 veces ya. Vale, pero yo tengo un dato que tampoco se maneja mucho. ¿Se sabe un segundo, veces un ha segundo. Kilian es un tío que nos cae bien. Y en una entrevista claro. post-carrera le han preguntado, oye, Kilian, es que me ha hecho mucha gracia, Kilian, has venido a ganar y tal, hombre, estoy fuerte, vengo a ganar, he batido el récord y tal, vale. ¿Vendrías si no vinieras a ganar? Tú que eres tan competitivo. Y Kilian ha dicho... ¿Y ahí? Sí. Sí, sí. Vendría a Cegama, aunque sea para hacer 6 horas. Kilian, yo lo he apuntado. No, también que Potra ha tenido con... No, iba a decir que Potra ha tenido con el sorteo de los sales, obviamente, Kilian, más directamente no hay ningún problema. Ya lo explicamos en tirada larga, donde la organización tiene 225 sales a sorteo y el resto pues los entrega como le sale de la brenca. A mí me parece genial, es su casa y fenomenal. Dos minutos le faltó para el récord, que no llegó a hacerlo. Bueno, pues... ¿Sabes que han ganado siempre, menos una vez, han ganado atletas europeos? ¿En Cegama? No. Pues han ganado noruegos, han ganado Kilian, que es medio noruego ya también de por allí, atletas españoles, pero hay uno que no es de este lado del Atlántico, que es un mexicano, Ricardo Mejía, de México,
es el único no europeo que ha ganado en la Cegama Iscorri. Le llamaban el rey de la montaña y se llevó la victoria un 24 de mayo, prácticamente por estas fechas. Lógicamente la carrera siempre es por la misma fecha. De 2006, ¿sabes? Hace 18 años ganó Cegama un atleta que no era europeo. Y ese fue Ricardo Mejía. Y ese es el dato random que seguramente no manejabais o que no teníais en la cabeza. Pero hay otro que te quiero contar, hablando tú de cosas alemanas, ¿vale? Que también hablamos de vez en cuando. Tú sabes, la historia de Adidas y Puma, pues un día la trataremos aquí a fondo un poco para hacer todos los chistes posibles. Una historia de película, y yo creo que ya hay una. Pero no es menos surrealista cómo surgió el eterno emblema de Adidas, las tres rayas. Las tres rayas. Me estoy aguantando los chistes. Sí, yo he dejado un silencio para ver qué entraba por ahí. Hay un Ribera del Duero que se llama Cuatro Rayas. Me han dicho, toma por culo, te supero, Adidas. Sí, ya, sí. Perdón. Vale, pues estas tres rayas, Karu o Karhu, ¿te acuerdas de esa marca? Que estuvimos hablando el otro día aquí de que en su momento tuvo relación con el desarrollo de materiales y tenía algunos materiales de montaña o que habían patrocinado pruebas, no recuerdo. Yo le recuerdo a tope en el baloncesto, en la época de Epi y de Corbalán y todos estos, las Karu eran guay. En su momento estaban especializados en calzado de nieve, esquís y jabalinas. Jabalinas. Joder. De baloncesto. ¿Qué es lo que más se vende en Finlandia en aquella época? Claro. ¿Sabes? ¿Aires acondicionados? Pues no, se vendía por lo de cazar focas y perseguirlas con los esquís y unas zapatillas de nieve. Pues lógicamente no. Pues el diseño original de esas tres rayas era de Karhu o Karu. ¿Sí? Y desde allá les hicieron una oferta comercial que no pudieron rechazar para comprárselas. ¿Sabes? ¿Para comprarle tres rayas? Para comprarle el diseño, los derechos, ¿no? En la fábrica. Yo no sé cuánto vale tres rayas, no lo tengo ni idea. En la fábrica, a partir de una cierta hora, la gente te puede dar un dineral por tres rayas, ¿eh? Vale, pues no fue el caso. La oferta de Adidas a Karu para tener en exclusiva el diseño de las tres rayas fue, al cambio, unos 1.600 euros. Hostia. Y dos botellas de whisky. ¿Sabes? Esa fue la oferta para hacerse. Ahora vamos todos con las zapatillas de Adidas, con las tres rayas puestas, porque sepáis que implicó el pago de 1.600 euros y, sobre todo, a ver, lo de 1.600 euros llama la atención, lo bajó de la cantidad, pero que en el momento de la negociación para llegar a un acuerdo se viera en la obligación de incrementar la oferta con dos botellas de whisky, pues bueno, si estás negociando conmigo, pues probablemente te ayude, pero no me parece que para un directivo de una gran empresa de deportes no fuera... Llama bastante la atención. Ese es el dato random. Me estás obligando a volver al parking de fábrica. Sí, si me voy a seguir en la conversación. Bueno, cosa que desaconsejamos completamente de este podcast, si apostamos por una vida sana y saludable, y un estilo de vida saludable, deportivo y etcétera, etcétera. El alcohol con cuidadito y la droga nunca, amigos. Esas son las dos... cuestiones que te quería contar, el vencedor de Cegama no europeo, Ricardo Mejía, y la historia de por qué el emblema de Adidas, bueno, de dónde viene y cuánto costó. ¿Y cuánto costó? Vamos a pasar... ¿Y cuánto costó? Que es que a mí me flipa lo de las botellas de whisky, pues ya te digo que... Escucha, hay whisky muy caros, ¿eh? Hay whisky que pueden valer más que los 1.600 euros. Sí. No he encontrado el dato, ¿vale? No he encontrado el dato. ¿De qué whisky era? Claro, porque oye, a lo mejor. Estoy entendiendo. Llamada a los oyentes. A ver si alguien nos encuentra qué botellas, qué whisky, qué marca de whisky puso Adidas sobre la mesa para comprar las rayas a lo de Karu.
Es que suena mal, pero para comprar el... Perdóname, para comprar el logo. Para comprar el logotipo, los de, sí. Los derechos intelectuales, etcétera, y la explotación de todo eso, ¿vale? Vamos con el escaparate, ¿vale? Tenemos un nuevo colaborador que es recojotudorsal.com, ¿vale? Y es una historia muy curiosa porque yo a muchas carreras no he ido por el coñazo de no tener que ir a por el dorsal el día anterior, por los dos días anteriores, ¿vale? Yo vivo a las afueras de Madrid, me supone 30-35 minutos de ida a aparcar, buscar parking, no equivocarme del coche con el que voy y coger el que tiene pegatina medioambiental, que si me equivoco son 200 pavos, pagar el parking donde sea, y al final se te han ido, pues, 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 de tu vida, teniendo en cuenta que se te dé bien y no tengas que esperar cola, ¿vale? Más haber hecho 60, 70 kilómetros y el tiempo, que es que el tiempo vale muchísimo. Y el coñazo de perder por la mañana del sábado, la tarde, el mediodía, etcétera, 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 cuando puedes estar o haciendo deporte o tomándote el aperitivo o comiendo con la familia o dando un paseo con tu hija, con el perro por ahí. ¿Sabes cuánto vale el recojo tu dorsal que te cojan el dorsal? Te voy a decir una cosa. El me gustan las empresas que tienen un nombre que deja claro lo que hacen. Sí, o sea, no te he tenido que explicar mucho lo que hacen. Pero yo soy... Broma, tío, pero es que muchas veces hay nombres de marcas que dicen ¿qué cojones? Claro, es así. Pero dicho esto, ¿qué hacen? Que no nos lo has contado. ¿Qué hacen? Vale. Pues tú entras en su web, en recojotudorsal.com, localizas el evento, lógicamente no tienen carreras en toda España, de momento están bastante localizados en la zona de Madrid, donde tú puedes entrar en el calendario, ver qué carreras tienen y ver si es alguna de las que tú te has inscrito, pinchas en ella y tienes un proceso de compra donde tú les envías el localizador con una foto del DNI. Y con eso es suficiente para que ellos recojan el dorsal. Ellos justo el día anterior te envían una localización donde te dicen vamos a estar de tal hora hasta a tal hora para que tú puedas ir tranquilamente el día de la carrera, solamente esa mañana, a bajar a Madrid a poder correr y te entregan absolutamente todo. Lo que hacen es que te dan tu dorsal un rato antes de la carrera, te quitan un desplazamiento. Exactamente. Y eso por 3,99, tío. Joder, que si eres de Madrid y te da pereza, pues lo puedes justificar con tu pereza y tal, que a mí me parece muy bien, ¿eh? Yo, una de las razones por las que cada vez corro menos carreras es porque me da por culo ir dos veces. Ir a por el dorsal y luego ir a correr me molesta. Yo ya invierto mi tiempo el día de la carrera y lo quito de otras cosas, lo que decías tú, como para hacerlo dos veces. Pero si es que si no eres de Madrid y eres de Albacete o Cuenca o cualquier otro lugar... Venirte el día antes a Madrid te supone una noche de hotel. Yo el otro día me preguntaba... Y por 3,95 euros en Madrid no duermes. Me preguntaba Damián, un oyente que viene desde Galicia. ¿Sí? Y creo que venía a correr, se estaba valorando venir a correr las Vintage Run, una de las carreras tobogán que tenemos en Madrid, de las más rápidas que hay. Y se planteaba, dice, es que con lo que tengo... tendría luego que coordinar para poder llegar a coger el dorsal y no sé qué. Y me preguntaba por esta gente, justo antes de que yo hablase con ellos para promocionarlos aquí en el podcast. Y digo, sí, totalmente recomendables. Ellos luego tienen ahí una banderola en el evento donde tú ves dónde es y ahí te van entregando y solucionando. Y todo por 3,99. A mí me parece una triunfada. O sea, a mí también. Y los he utilizado ya, bien. No estoy hablando de oídas. Los he visto en acción. Este sábado mismo estuve trabajando en la carrera... por la esclerosis múltiple, en la animación en mitad recorrido, y allí tenía la banderola y allí había un montón de gente, pues eso, que digo que el otro día tenía además mucho mérito porque les entregaban un mimosín de 2 litros en la bolsa del corredor. ¡Hostia! Y claro, no es lo mismo cargar el dorsal y una camiseta que llevarte cargado todo eso. Pero claro, te dan la bolsa completa. Ellos te guardan tu bolsa completa. Te recoge, ellos van y de eso. De hecho, yo el día que los contraté, luego no fui a recogerlo.
¿sabes? Bueno. Pero sé que estaban allí. Así que, pues nada, totalmente recomendable. Recojotudorsal.com. Si vais a correr carreras en Madrid, pues echar un vistazo a la página web, a todo el calendario de carreras que tiene. Mira, estoy viendo. La Vintage Run, la carrera del rayismo, la correr sin gluten, carrera norte-sur, Madrid corre por Madrid. Madrid corre por Vicálvaro. El trofeo San Lorenzo en julio. Tiene un montón de carreras. Y todas 3,99. Una triunfada. ¿Vale? Totalmente recomendable. Además, me consta que tienen un acuerdo con Event Thinker donde puedes hacer la gestión en el momento de la inscripción ya directamente. ¿Vale? Ah, vale. O sea, si no, o sea, tú tienes que entrar en dos páginas web. No, tú lo marcas y los 3,99 o 4 euros se te incrementan en la cesta de compra de ese dorsal y ya lo tienes. Y ya lo tienes solucionado. Así que, pues nada, lo vuelvo a repetir, recogetudorsal.com, recogetudorsal.com, pues ahí podéis entrar y contratarlos para evitaros. Pues es que en tiempo, tío, yo en serio, a mí yo lo que más valoro en mi tiempo, he dejado de tener muchas cosas por no esperar una cola 10 minutos, claro, 15 tío. Minutos, claro. ¿Sabes? Claro. Y a veces ves que hay carreras donde se lían unas colas que estás viendo en redes sociales que llevan 2 horas recogiendo dorsal. Y que es verdad que a nivel de conciliación, deporte, cualquier otra cosa que tengas que hacer, o familia, o tal, no es lo mismo. Yo me voy esta mañana a correr una carrera y vuelvo, que decir, es que como tengo una carrera mañana y voy a abandonar a mis seres queridos, hoy también lo voy a abandonar para irme por el dorsal. Es verdad, al final es una cosa que merece. Facilita mucho, totalmente recomendables. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección, que es Yo antes corría. Donde en su momento nació para que Jorge y yo nos contásemos más o menos cómo andábamos de forma y tal, que también podemos hacerlo. Yo llevo sin correr una semana, me molestan los gemelos, las fiestas, digamos que no han ayudado mucho a mi recuperación. Y ayer estuve una hora dando pedales a las 4:30 de la tarde, que muy bien. También fue fenomenal. O sea, es así. Muy bien. Pero Jorge también me contará cómo anda él, que te veo fuerte, ¿eh? Te veo entrenando. Ya empieza la caquita del TP60, empieza ya. Empieza a que me lo tengo que tomar un poco en serio. Entonces, en los huecos que yo puedo, cuando no es correr es bici, cuando no es gimnasio. Pero, o sea, no lo estoy entrenando como se debe, como yo creo que se debe entrenar una cosa de estas tampoco. Sí, pero está sumando. Pero en horas sí, yo estoy. Igual en 8 o 10 horas semanales de deporte, sí que estoy, sí. Joder, ni tan mal. No, y he hecho una cosa que me parece que está muy bien, que es muy fácil y que sigo recomendando a todo el mundo porque es una cosa súper tonta. Yo trabajo en un quinto piso y hace que no veo el ascensor semanas. O sea, yo de mi oficina en un quinto piso a tomar café, hay que bajar abajo, son 5 para abajo, 5 para arriba, y es lo que hay. Y esto me da 20, 30 pisos subidos al día, entre pitos y flautas. 20, 30 pisos subidos al día, pues todo eso se lo llevan mis piernas, que me va a ayudar a subir el reventón. Sí. Pues eso, al final vas haciendo de nivel, cada uno como puede, ¿no? Claro. También en la pandemia algunos subieron muchas escaleras. Yo di vueltas aquí alrededor como ratón en lo que teníamos. Vale, pero en el día de hoy lo que vamos a hacer es rememorar aquellas cosas, indumentarias. Aparejos útiles con los que empezamos a correr. Jorge, comienza. Sí. Entre la nostalgia y el menuda puta mierda que teníamos. Nos hemos matado de milagro por los pelos. Va a estar esto. Sí, yo no soy capaz. Bueno, yo empecé a correr, como creo que mucha gente. Yo no empecé a correr como el deporte de correr. Yo jugaba a otras cosas. Y decía, joder, ¿y salgo a correr? Además, como en los entrenos siempre empiezas corriendo, terminas corriendo, pues venga, va a coger fondo, vamos a correr. Entonces a mí, correr en general, y esto lo sabes tú, se me hace aburrido, siempre se me ha hecho aburrido. Necesito estímulos externos. Cuando voy con alguien charlo y cuando no, siempre llevo... Un perro que te persiga o... Eso es. siempre suelo llevar música, desde siempre he intentado llevar música corriendo. Entonces, yo quería que comentáramos cómo ha evolucionado, cómo ha ayudado al corredor
la evolución de los aparatos reproductores de música. Porque allá por los 90s, aunque había muchas cosas, pero yo era de familia pobre, salíamos con un Walkman. ¿Te acuerdas de correr con un Walkman en la mano? Yo en esa época no corría. No corría. Jugaba mucho al fútbol, pero lo de correr... O sea, iba con un Walkman a todos los lados porque me gustaba escuchar música, pero no corría con el Walkman. No corría con el Walkman. O sea, pues... Había que correr con... O sea, si querías correr con Walkman, el Walkman tenía una pinza para atarte a los pantalones, para enganchar los pantalones. Sí, pero sí, sí. Joder, que... Pero había que apretarse, esa gomita había que apretarla bien, ¿eh? Eso es. Ibas a sentar la hucha como mi fontanero. Intentar correr con eso, rebotando ahí, era enseñar los glúteos cuando no querías, y así empezamos, corriendo, por lo menos yo, corriendo con un Walkman en la mano. Los primeros Walkman eran tan sensibles que si los movían mucho tampoco se oía bien. Eso es. En los Deepman inventaron el anti-shock. El Deepman es el siguiente. En el Walkman tenías que llevar el Walkman y por si tenías pocas pilas yo me echaba un Bolly Vic y yo he ido corriendo con un Walkman en la mano y rebobinando una cinta con la otra. Ahora sabes la gente que dice, ha hecho un maratón haciendo malabares. Digo, pues yo porque no me lo propuse, pero pues se podía. Vaya tela, yo a nivel de audio debuté con un reproductor de MP3. ¡Oh! Sí. Sencillito. Bueno, vamos por orden. Del Walkman fuimos al Deepman. Vale. Ya te digo, es importante el anti-shock. Porque se los primeros tenías que ir controlando eso, llevar la mano equilibrada, como el cuello de una gallina, ¿sabes? Tenías que ir intentando que. Porque si no, saltaba. Iba rapeando. Y pensaba en un quintal. Como un argentino animando. Muchachos, ¿sabes? Ese movimiento de mano. Sí. Había que llevarle. Y además era jodido porque los CDs eran caros. Los primeros CDs eran caros. Y como hicieras el imbécil, encima los rayabas. Rayabas, sí. O sea, la pelea cuando se te cayese el Discman. Luego pasamos al... Discman no llega a tener. Llega a tener Discman. Sí. Luego pasamos al que dices tú que era el MP3, que era como un boli. Ojo. Yo tenía un salto intermedio que era una revolución tecnológica en su momento, que era el propio Walkman con altavoz incorporado. ¡Oh! ¿Sabes? Que te ahorrabas llevar los auriculares. Yo no corría, pero iba por la calle, pues como van los niños ahora con el Bluetooth, dando por culo. Claro. Pues el que molestaba era yo, ¿sabes? Y tenía ese... Y todavía lo tengo por ahí, tío. Ese todavía funciona. Yo tenía mi... Lo compré. Yo creo que lo compré en el viaje de fin de curso en Canarias. Que se vendían las cosas más baratas. Era la hostia. En tercero. Sí, era... No era Yamaha exactamente. Era Yamaha. Era Yamaha. Tenía como una H y una A de más. No me acuerdo, pero me acuerdo que además que se lo dije al tío que me lo vendió así en plan de coña. Dice, no, es Yamaha. Digo, no, esto no es Yamaha, esto es Yamaha. Y ese era lo que yo tuve. Y de ahí ya pasé para correr. Me descargaba audios de podcast. De algunos, bueno, de programas de radio. Pues tipo El Larguero o Milenio. Sí, pero 3, ya estás hablando de MP3. O alguno de historia ya, que yo creo que en aquella. Que ya estás hablando de MP3. MP3. Pero es porque yo no he vivido la época entremedia. Primero no he corrido con el Walkman y el Discman no tuve. Lo primero que tuve de audio fue eso. Eran los MP3 esos que eran pequeñitos, que eran súper cómodos. Lo malo que te tenías que cargabas la música. Bueno, eso sí. Sí. Estaban, yo como he sido pobre toda mi vida, creo que salió uno de Apple, muy chiquitito, que llevaba una pizza y tenía cierta capacidad el iPod, que debieron de vender 8.000 millones de ellos, y luego aparte, pues yo probablemente llevaba alguna réplica de más de chino, ¿sabes? Como así. Pero que encima luego tenía una capacidad hiper mega limitada. A lo mejor tenías, bueno, pues...
podías tener 20 canciones y ya. Te aprendías, era cuando entonces sí que te aprendías los discos, porque como era el mismo puto disco todo el rato, dando vueltas, sí. Te aprendías las canciones como claro. en 2 días que salías a correr te aprendías las canciones. Eso funcionaba así. El otro día escuchaba a alguien de cómo Spotify o cómo consumimos ahora el ocio estaba condicionando la duración de las canciones y la estructura de las canciones, ¿no? Una canción como Stairway to Heaven, con lo lenta que empieza, sus 12 minutacos de canción, esas canciones ya no van a volver. En la manera que tenemos de consumir, de pasar. El reggaetón no quiere eso. Y la música actual no quiere eso. Los artistas tienen que poner ya la frase más molona nada más empezar, para que tú no pases, para que haya reproducciones, etcétera, y está condicionando. Y por supuesto, más de 3 minutos una canción, bueno. Claro. Eso en la música de... La música de los chavales, la música de, me voy a hacer el viejuno, la música de los chavales efectivamente ya no funciona así. Ni sacan discos, sacan canciones sueltas y tienen que sacar una canción nueva cada mes y funciona así. Pero yo debo decir que he estado hace nada viendo a Robe en Riva hacia Madrid con 30.000 personas. Y sigue haciendo lo que les sale la polla, ¿no? Que seguimos opinando lo contrario, eso es. Guay, haciendo temas largos, con intros intensas, lentas, etcétera, con etcétera. Cambios de ritmos increíbles, con lo que quieres, sí. Pero que eso sí sigue. Lo que pasa es que ya, de chavales 16, pues cada vez menos. No van a llegar a ese público. No existe. Y luego yo tuve ya la posibilidad de, en alguno de los teléfonos móviles que tuve, que podías meter tenía un reproductor dentro. O sea, ese fue ya el siguiente paso. Esos teléfonos móviles que todos o casi todos hemos llevado en el brazo. Con ese cacharro llevar en el brazo. Que Sergio, que a lo mejor también tiene mucha utilidad, pero no lo uses. Entonces, yo esto lo digo desde todo el respeto posible. Porque al final luego con el paso de los años te das cuenta que hay maneras más cómodas de llevarlo, no por sentimiento de pertenencia o por hacer bromas fáciles, que simplemente sucede así, ¿no? Cuando llevas ya mucho tiempo dices, mira, para correr 7-8 kilómetros, bien, pero me voy a meter 20 kilómetros con el móvil aquí en el brazo, apretándomelo cada 10 minutos y estoy hasta la polla. Y te pasas un cinturón y ya está, pero que es como un indicativo de alguien que ves que dices, ya sabes más o menos qué carrera, qué distancias corre y de tiempo que lleva poco corriendo. Yo debo decir que lo he usado y que yo también. Dejé de usarlo no por la incomodidad, sino por la peligrosidad. ¿Por la peligrosidad? Sí. No me he dado en mi vida, jamás, menos una sola vez, me he caído corriendo. Y entonces, corriendo por un parque urbano, llevaba yo la música en mi brazo izquierdo, eché el ojo para darle a un botón del móvil en el brazo izquierdo, que cuando tú vas en bicicleta o corriendo en una dirección y tú miras para otro lado, tu cuerpo automáticamente se va para otro lado. Y me comí un banco. Un banco de los duros. Un banco de Los blanditos no hay, ¿no? Madera para el culo. Madera para el culo, hierro para los brazos. Tengo la suerte de que soy lo suficientemente bajo para no darme con la rodilla. Y lo suficientemente alto como para no darme en los huevos. Pero me di con todo el muslo en el apoyabrazos de metal de un banco y volé. Afortunadamente, bueno, quedó un poco. Pero yo, es que el cable del auricular, porque por supuestísimo, yo corría. Ahora todos tenemos estupendos auriculares Bluetooth inalámbricos, o casi todos. Pero yo lo que no entiendo es el paso para atrás que ha dado la humanidad poniéndose cascos orejeros de estos de cuero así grandes. 32 grados. Y el peso. O sea, no te estoy hablando ni de seguridad, ni de peso, ni nada. Es que son un calor de cojones. Claro, esos auriculares super mega gigantes, tío, que yo entiendo que están de moda y que pueden ser muy prácticos pues, para aislarte en el metro, para no, pues yo qué sé, que están guays. O sea, si no digo que no se usen, pero para correr. Yo para correr veo dos cosas. Primero, el peso que tienes que volver de correr con agujetas en el cuello, como corras un rato largo, y luego que el calor
¿Cómo tiene que oler ese auricular cuando te lo quites, macho? No, claro, que esto no lo puedes meter en la lavadora con la camiseta térmica. No, ¿sabes? No. Eso tú le das... Se lo pones a leer a un ciego y no sabes si te lo has sacado de la oreja o del culo. Ya te lo digo, al final de correr. Vale, pues... ese, yo iba con el típico auricular blanco. En aquella época pues tenía iPhone, por de los iPhone, que salían bastante buenos, aguantan bien la corrosión y es algo que... lo que utilizaba. Pero, ¿y para medir tus carreritas? Nada. ¿Cuál fue? Cuando, en los tiempos de Wallman, sabía lo que era la vuelta al parque y le daba vueltas al parque. Claro, es que tú estás hablando como de una fase anterior de 10 años antes de que empezara yo a correr, de cuando tú te ibas de primeras a correr, ¿no? Que supongo yo... pantalón del fútbol o del baloncesto. Correcto. Las zapatillas que tuvieses de... La del fútbol o la del baloncesto, los tenis normales y un Casio en la muñeca y salía a correr no por kilómetros, sino por vueltas tiempo. Al parque. Eso es. Ah, sí, vueltas al parque y tiempo. Vueltas al parque, eso es. Claro, tú sabes que el parque de... Yo vivía en Carabanchel, tengo un parque muy grande detrás, que son casi el Retiro, son casi 4 kilómetros de vuelta. Pues 4 kilómetros por vuelta, pues es lo que hay. Si sales a correr una hora, pues le das 3 vueltas. ¡Hala! Ya te digo, no tengo el recuerdo, yo tengo el recuerdo pues del 2011 para acá, que es cuando empecé a correr un poquito más en serio, 2012 primera media maratón, 2014 primer maratón. Ese es el tránsito de realmente empezar a correr. Y fíjate, el primer dispositivo, yo sí que la primera vez que salí a correr, creo, bueno... siempre he contado la anécdota del podómetro que utilicé para entrenar por el Camino de Santiago. Que, ah, yo he tenido uno de esos, calibré. Que se colgaban en la cintura, claro, y que te mandaban los pasos. No, yo llego el primer día, me lo pongo y yo iba a hacer el Camino de Santiago. Más o menos entre 16 y 25 kilómetros, pues 8 días, todos los días. Todos los días tenía que hacer una etapa de esas. Y salgo a caminar aquí el primer día con mi podómetro para medir, porque estamos en una época, repito, donde no había GPS, no teníamos un reloj en la muñeca que pudiera... Ah. Y yo llego y me voy y vuelvo, hostia, con cierta paricilla encima, pero no terriblemente cansado, y veo que me dice que he hecho 12 kilómetros, o 12 o 14 kilómetros, y yo digo, pues ni tan mal, estoy bastante bien, o sea, estoy súper gordo, el primer día que he ido a caminar he sido capaz de caminar 14 kilómetros yo solito, sin compañía, por un secarral aquí y tal, pues bueno, ni tan mal, ¿no? Los pies no me han dolido, no me he hecho ampollas, bien. Que, por cierto, zapatillas del Carrefour de 12 pavos. Ole. Con las que me hice el Camino de Santiago. Ole. Se quedaron sin suela y, bueno, ya conté tira larga que tuve que meter las compresas de una compañera para tener más amortiguación. O sea, pues luego viene Kilian ahora inventando las cabots, que es metiéndole capas de... Pues yo eso ya lo había inventado ya, Kilian, con otros materiales, pero ahí estaba yo primero. Y le cuento al compañero que pues bueno, que qué guay, a mi compañero que corría, Javier, que he hecho 14 kilómetros, y dice, bueno, tal, y bueno, habrás calibrado el podómetro, digo, ¿qué es calibrar? Yo lo he sacado de la caja, lo he encendido y me he ido a caminar. Dice, hombre, Ángel, dice, ¿qué es más? Y me puso el ejemplo este, ¿qué es más grande? Esto mide pasos. ¿Qué es más grande, un paso de Torrebruno o de Pau Gasol? Bien. Y digo, hombre, digo, de Pau Gasol, dice, pues te cuenta los pasos, luego tienes que saber tú para multiplicar. Y entonces dice, mira, tienes que medirlo y ya entra en configuración y le metía, pues yo qué sé, los 80 centímetros, 90 centímetros que fueran mis pasos, no tengo ni idea, no me acuerdo. Hice el mismo recorrido que aquella vez que había hecho supuestamente 14 kilómetros. Hice como unos 7 y pico, 8. Bien, bien, pues bien. Hundido en la absoluta mierda. Claro, Javier, vale, te dijo... Que decir que finalmente hice el Camino Santiago. Javier te dijo, ¿qué paso es más largo? ¿El de Torrebruno o el de Pau Gasol? El de Pau Gasol. ¿Y tú dónde crees que estás más cerca, Ángel? ¿De Torrebruno o de Pau Gasol? Sí, me puse muñequitos así, ¿sabes? Como un teatrillo, para que lo entendiese yo bien, y me hablaba despacio, alargando mucho las vocales, que es como se le habla a la gente, ¿no? Para que entienda las cosas. Sí, pues eso. Pero sí que la primera vez que salí a correr, ese kilómetro 300 metros,
Yo ya lo medí con una aplicación que yo creo que en aquel momento era Endomondo. Sí, esto es vintage, también es un datito vintage, Endomondo, que yo creo que finalmente la compró o Adidas o alguna de estas para cerrarla, que es lo que hacen siempre, se compra la base de datos, lo cierran y a tomar por el culo. Era o Endomondo o Sport Tracker. O sea, yo creo que empecé con Endomondo y me pasé a Sport Tracker porque me gustaba más y mi móvil funcionaba mejor. Pero en aquella época había una singularidad. Yo mi teléfono ya tenía cámara de fotos, ya tenía pantalla para ver las fotos, pues no sé, música tenía, pero en aquella época los móviles no tenían el GPS incorporado. Y yo, ¿daban pasos? No hacían ni cuenta. O sea, no tenían manera de medir una distancia. O sea, no existía, no se habían metido todavía. Había... tú te podías descargar. Yo, por ejemplo, lo que te digo, al final mi paso fue del tránsito de utilizarlo en el coche y que me vino bien para luego ir a correr. Y es que al mi móvil le podía instalar el TomTom pirata, copiado de no sé qué, le metía los mapas y vale, y el teléfono decía, cojonudo, tengo mapas y tengo un programa para poder verlos. Pero es que no sé dónde estoy. ¿Sabes? Y entonces había como una pastillita, pues del tamaño de la caja del donde llevas ahora los auriculares inalámbricos, un poquito más grande, negra, y yo la tenía con un velcro para poder ponerla en el salpicadero del coche. Está enseñando un queso babibel, más o menos, de tamaño. No. Bien, correcto. Gracias, compañero. Así, para el que no lo estoy viendo... Pues imaginaros la cajita donde metéis los auriculares inalámbricos, una cajita así, que pesaba, llevaba una batería dentro, y eso era un GPS, era el GPS, entonces eso se lo presentabas por Bluetooth a tu teléfono, y entonces el teléfono decía, ¡ah! Ahora ya sé dónde estoy. Vale, pues como tengo el TomTom y tengo los mapas, te voy a decir cómo llegar a Navalcarnero, te voy a decir cómo llegar a Móstoles o cómo llegar... Claro. Vale, pero todo esto era un programa que estaba pensado solo para conducir, ¿vale? Entonces, cuando llegaron estos programas como Endomondo, Sport Tracker o alguno de estos, resulta que el proceso era el mismo. De repente, yo tenía que tener la pastillita... conectada con mi teléfono, abría la aplicación de Endomondo o de Sport Tracker, se sincronizaban los GPS y decía, vale, pues ya podemos correr. Le daba al botón y digamos que ya tenía la tecnología que ahora tenemos, cualquiera nuestro teléfono móvil inteligente, pues de una manera un poco más rústica y tal, pero así empecé yo a correr. Fue la primera carrera está medida con aquello, ¿sabes? Joder. Porque yo lo tenía ya de conducir del coche. Claro. No recuerdo exactamente qué modelo de Nokia era. O sea, pero tú en tu primera carrera llevabas una medición propia. ¿Ya te podías quejar de que estaba mal medida la carrera? Sí. Ah. Sí. No, yo en mi primera carrera no. Mi primera carrera está medida porque dijeron que estos son... Hacía mucho deporte, fútbol y tal, claro. Pero lo de correr no me había llegado antes, entonces no. Y salí a correr... Bueno, es que la historia de mis primeras zapatillas, eso tiene una historia aparte, ya llevamos un rato largo y me voy a meter con ello, pero con unas zapatillas que me costaron 12 euros, ¿vale? O sea, yo iba a empezar a correr y me compré unas zapatillas, ya te contaré dónde me las compré, porque... Vale, es un poco... Acepto, apunto el ¿sabes? Reto. Que eso es porque nos queda otro de Yo antes corría, que nos puede quedar un capítulo bastante chulo. Sí, recuperando el resumen de esto, Yo antes corría, yo creo que chavales, los que estáis empezando a correr ahora, o los que lleváis menos... Qué bien, qué agustico. Qué guay, ¿verdad? Y ya está. Y si corre te aburre, te pones unos auriculares de estos pequeñitos y los óseos y tal, y se va genial. Antes era una caca. Pues eso, que cualquier tiempo pasado únicamente fue anterior. No necesariamente mejor. Bueno, pues yo antes corría con un Casio y no... Sí lo hacías, pero lo hacías porque... Dame un Garmin gordo, que me digas cosas. Lo hacías porque no había otra cosa. Si hubiera otra cosa, no... Ahora... El Garmin es de las personas que últimamente únicamente son de que me preguntan que cómo me he sentido.
termina, claro, es. Termina la carrera y me dice, ¿cómo te has sentido? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eso es. Yo necesito abrir un poco de cariño de vez en cuando, sí. ¿Sabes? No, si sois, si seguís no, no soy una persona con compraros un Wallman y salís a correr con Wallman. Que podéis hacerlo. Por cierto, el vencedor de los 101 de ronda, Joan-Marc Falcó. Llevaba un Wallman. Cuatro veces vencedor. Ah. No llevaba un Wallman. Este sí que corrió con el Casio de pintor. El Casio negro. Que ese. Se dice la hora y se acabó. Y cronómetro. No, este claro. Tenía, lo tenía puesto en cronómetro. Bueno. Claro, pero es un tío que se conoce dónde está cada piedra. No te sabes saber claro. Qué kilómetro está, ni cuánto le queda, ni si esta claro. Cuesta es más dura o menos dura. Le da exactamente igual. Es una cara que la tiene súper medida y Joan-Marc Falcó pues ganó con un reloj, pues eso. Vale, claro, mira, no, en eso no sí que voy a dar mi apoyo a, total a tu invitado de la semana pasada, Sergio. Si todo el mundo llevara la ruta en su reloj, no haría falta balizar las carreras. Y a carreras balizadas, en principio, no te hace falta mirar el GPS para nada. Entonces, sí. Lo que tienes que saber es, si quieres, lo que llevas. Pero ¿qué es lo que te vas a encontrar? Antes hay carteles que te dicen por dónde vas, o sea que tampoco, no mucho más. Muy bueno, hablemos bien, de pues, leyendas, Ángel. La leyenda deportiva. Hablemos de leyendas y de corredores que son no tan buenas personas como parecían. No tan buenas personas como parecían. No, vamos a hablar primero de personas realmente que son leyendas. En este caso, tú te has dado cuenta que cuando ponen las típicas recopilaciones, infografías de quiénes son los que tienen el mayor V2 máximo, en general son nórdicos, casi todos, sí. ¿Sabes? Creo que Kilian está en 92, pero casi todos están ahí en 89, 90, 91. Esquiadores de fondo, también ciclistas. Jacobo, el amigo Jacobo Ingebrigtsen, yo creo que tampoco debe ir descalzo, ¿no? De V2 máximo. Pues te voy a presentar, hoy os voy a contar la historia de uno de los noruegos que más han corrido, ¿sabes? Venga. Y que la gente no conoce demasiado. Este se llama Mensen Ers. No lo voy a decir bien ninguna de las veces. Pero el tío ya hace más de un siglo dejó maravillado a deportistas, a médicos, a reyes, a reinas y a todo lo que pasó. Sí que tengo que decir, un pequeño disclaimer, que todas las hazañas del bueno de Mensen están documentadas, pero de la manera que se podían documentar en aquella época. Ahora te pongo el contexto histórico más o menos, pero claro, al principio del siglo XIX, pues no le ponían un GPS, una baliza claro. GPS para saber por dónde había ido, ¿no? Entonces, yo hago este disclaimer, ¿vale? Yo luego ahora paso a decir los datos que están figurando en The New York Times, en grandes periódicos, medios de comunicación de la época, pero hago este disclaimer porque, bueno, a lo mejor había le podemos poner un filtro del, yo qué sé, del 40%. Vamos a quitarle el 40% de las distancias, dejándole el mismo tiempo o tal. Sigue siendo una barbaridad. O sea, esto no te lo puedes inventar, ¿vale? Yo me parece absolutamente increíble. Vale, pues este tío, en su momento, pues él fue conocido como el escandinavo más veloz de la Tierra. Olé. Los turcos y los árabes le llamaban el águila del desierto. Toma el ya. Águila. Que a lo mejor los turcos y los árabes ya sospechaban que volaba o que hacía cosas raras por ahí. Y la reina de Baviera le llamaba el hombre más pequeño con las piernas más largas. Yo, los datos que tuviera la reina sobre cómo calzaba. Sobre sus piernas. Sobre sus piernas, no lo sé. Pero fue, de alguna manera, el primer atleta profesional. Que esto también es flipante. Gente que ya, con el esfuerzo físico, se ganaba la vida. ¿Sabes? Que no era nada fácil en una época donde ya explicamos en tirada larga, para ser atleta en los Juegos Olímpicos pedían que fueran amateurs, que no cobrasen por ello. Claro. ¿Vale? Porque había un clasismo bastante tal, ¿no? Entonces,
Él era marinero y estuvo dando vueltas desde Londres hacia muchos sitios y aprendió la navegación, ¿vale? Uh-huh. Para él le dabas un compás, un mapa y miraba para arriba y ya sabía orientarse. Y se dedicó a partir de 1819, pues cansado de la vida marinero, pues se dedicó a su pasión, que era correr y correr. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacía? Pues él hacía apuestas. Él decía, yo creo que puedo tardar X tiempo en hacer X distancia o ir a X sitio y aquí pongo un dinero. A ver, ¿quién apuesta en mi contra? ¿Sabes? O sea, que era una manera rara de ganarse la vida, pero bueno, así es comenzaba, ¿no? El tío, poquito a poco, en aquella época, por las clases adineradas, pues empezaban un poco a buscar también gente para que pudieran hacer de mensajeros. Y estos corredores, pues participaban en otras competiciones, ¿no? Aparte de decir, oye, vete y dile a mi primo, el del castillo de Yorkshire, que no sé qué, uh-huh. Estaba a 50 o 60 kilómetros y se iba un tío para allá corriendo para contarle. Pues esto, este ya con 20 años, Mentzen, tiene acreditado 116 kilómetros entre Londres y Portsmouth. Joder. 116 kilómetros, o sea, una Madrid-Segovia versión extendida, ¿eh? En 9 horas. Hostias. 9 horas. Perdón. Vaya. 9 horas. Tremendo, ¿sabes? Vaya. Da una velocidad media de 13 kilómetros a la hora aproximadamente, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, durante las siguientes dos décadas, el tío era pequeño, pero era grande, ¿no? Tenía buenas espaldas de marinero, al final, de haber estado para arriba, para abajo. Sí, sí. Y bueno, pues en aquella época empezaban las carreras pedestres, empezaban a ser muy, muy populares y corrió en grandes pruebas, en multitudinarias, con mucho público aplaudiendo. Pero lo que realmente define la historia del bueno de Messer Ertz es que lo que le hizo único es que era gran corredor, pero también gran aventurero. O sea, intentó hacer grandes proyectos y hay tres grandes pruebas que combinaban, pues eso, distancia, mucha distancia, campo a través, tener que superar un montón de obstáculos, orientarse. Repito, que es que a mí en 2011 ya tenía problemas de orientación y tenía que de un GPS de no sé qué. Imaginar, no nos podemos poner como persona ejemplo de nada, Ángel. O sea, que tú y yo hemos tenido... Claro, es que... si yo tenía problemas de orientación en 2024, ya. Sí, claro. Sí. Vale, pues se apostó que en 15 días era capaz de ir desde París hasta Moscú, 2.600 kilómetros en 15 días. Hostia. Vale. Apostó allí miles de francos de la época y bueno, pues tenía que cruzar en Francia, Alemania, Polonia y llegar a Rusia en una ruta que él ya había trazado, más o menos había hecho un trabajo de preparación. Y el bueno de Mentzen se presentó en la entrada principal del Kremlin en 13 días, 18 horas y 50 minutos. ¡Oh, mamá! Pero es que escucha, las autoridades le tenían preparada la recepción para día y medio después, ¿sabes? Claro. Llegó un día antes de eso. Y el tío llegó tan demacrado que lo confundieron con un mendigo y lo detuvieron. Bien. Tuvo que contar, no te vas a creer de dónde vengo. Di una ciudad europea al azar, allí a Zarovich y Vainovich, le decía. Dice, pues vengo y ya por el reconocimiento ganó la apuesta y esa fue la primera de las grandes aventuras que tuvo. Al año siguiente le prometió a los reyes de Baviera que llevaría en menos de un mes, o en un mes, un mensaje personal a su hijo, el rey Otón, que se encontraba en la capital real de Grecia, que en aquella época era Nauplia. Distancia, 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros en un mes. En un mes, sí, 2.000 kilómetros. Bueno, viendo que había hecho 2.600 en 15 días... Claro, sí. Claro, no tanto, ¿no? Entonces, a la 1 de la tarde, el 6 de junio de 1833, pues partió del castillo de Nuremberg a las afueras de Múnich para ir avanzando. Pero es que de repente, pues es que había bastantes montañas y por el medio, ¿sabes? Hostia. Y ríos.
Y durante el trayecto, pues le atracaron unos ladrones, tuvo que dar rodeos para. Lo arrestaron dos veces, porque, claro, era sospechoso de espionaje. Una persona fuera de su entorno completamente decía: ¿este qué hace aquí? Claro, ¿qué hace un noruego aquí? ¿Sabes? Hace un noruego corriendo. Pues, ¿qué hace un noruego corriendo? Tú ves un noruego corriendo, se ha hecho algo malo, seguro. Tú ves un noruego corriendo por Alemania, has hecho algo malo, seguro. Seguro. Tú ya sabes, si ves un banquero suizo saltar por una ventana, salta detrás. Sí, sí. Si ves un noruego... Si tú ves a Denilson salir por la ventana... Tú detrás, algo ha pasado. No sabemos lo que... No, que pues 24 días y 20 horas y 13 y 43 minutos después, enfrente del Castillo Real de Nauplia, se presentó ante la guardia el bueno de Mensen, lo logró. Y luego, pues, 3 años después, por 150 libras esterlinas de la época, prometió que... 150. No sé, al cambio, ¿no? No me he hecho tanto trabajo, ¿sabes? Una pasta. Que llevaría unas cartas de comerciales británicos, de unos comerciantes británicos, que estaban en Constantinopla a Calcuta. Dilo otra vez. Y regresar después. Calcuta. No, Calcuta no, que rima. Di Constantinopla, que... Constantinopla y Constantinopla. Ah, vale. Vale, pero prometió además regresar a Constantinopla todo en un plazo de 2 meses. La distancia total del viaje, 8.300 kilómetros. ¿Sabes? Salió el 28 de julio a las 5 de la mañana de 1836, salió para allá y 33 días y 4 horas después llegó a Calcuta. ¿De acuerdo con lo convenido? Ya te digo, o sea, se hizo 4.150 kilómetros en 30 días. En la distancia, yo ya os he puesto el disclaimer, pero todo esto está, o sea, documentado con papeles. ¿Sabes? Joder. En aquella época, pues no estaba la International Board de no sé qué, ni había el récord Guinness ni todo esto, ¿vale? Joder. Entonces, leía que en su entrenamiento con frecuencia, pues ahí había, o sea, los 150 kilómetros le caían los días, claro, ¿sabes? Claro. Normal. Y es flipante. Y este señor acabó falleciendo en 1943, salió de Alejandría, tenía que llegar a Ciudad del Cabo, ¿vale? En una carrera a lo largo de África. Lo que pasa que esto no era una simple competición. El tío estaba buscando la fuente del Nilo. Es que flipa, o sea, flipa. Porque aventura, este señor, a nivel de supervivencia, era una fuerza de la naturaleza, ¿no? Claro. Vivir en precariedad, en sueño, frío, lluvia, tempestades, navegación, alimentación. O sea, era un puto Terminator, ¿sabes? O sea, era un gran corredor de raids y de ultra trail. ¿Te imaginas que llega a un sitio y sale de... va 2.000 kilómetros más para allá y dice, te traigo un mensaje? Cuéntame esto. Pues... ¡Hostia, no, que se me ha olvidado el mensaje, macho! Jorge, se mira la mano y dice, me cago en la puta, se me ha borrado. Se me ha borrado. Como cuando te apuntabas las series con el bolivic en la mano. Me cago en... Era algo de tu... Igual. Igual. Pues el pobre en su viaje... Tienes un tío nigeriano que es príncipe que se acaba de morir. Sí, en realidad él lo que estaba haciendo era un regalo al príncipe de Puker Muskau, que le había prometido encontrar la fuente del Nilo. Lo que pasa que, pues bueno, la disentería lo paró en seco y allí falleció. Y está enterrado cerca de la presa de Danuán, por allí. Está enterrado en Noruega, si vais a Noruega en alguna ocasión, ¿vale? En Fresvik, en su pueblo, hay una piedra, un monumento hablando de Mensen como veloz como el venado, incansable como la golondrina. El escenario, la tierra nunca vio nada igual. Y efectivamente creo que nadie ha podido igualar las historias de este
de este escandinavo tan tremendo, tan tremendo. Tremendo historión que me, sí. me ha gustado mucho documentar y leerlo porque, bueno, en una época que podemos montarnos en un avión y plantarnos en 10 horas en Estados Unidos, en Sudamérica o al otro lado del sudeste asiático, pues este señor medía los tiempos en meses, en días, en 30 días, sí, 40 días sí. Y eso. Así que, pues esta es la leyenda deportiva que quería contar hoy, el repasito que le hemos Flipante. Dado al hombre más pequeño con las piernas más largas, que decía la reina de Baviera. De Baviera. Según la reina de Baviera. Oh, espectacular. Espectacular. Y bueno, pues nada, de una leyenda en lo suyo, otra. Vamos a pasar a la sección Correr no te hace mejor persona, donde pues tú nos vas a hablar también de otra persona. Otra leyenda. Voy a hablar de otra leyenda. Otra. No es corredor, no es runner, como nuestro concepto de corredor, si fue... Es deportista. Deportista profesional. Deportista sí. profesional, esto es importante aclararlo. Futbolista Bien. Brasileño que jugó con Rocha, que te sonará. Uh-huh. Sí, jugó, Iván Rocha. Jugó con Romario. Uh-huh. Jugó con También Bebeto, entre otros. Hostia, pues no tiene que ser malo para coincidir en equipos con... ¿Pero jugaría con ellos en la selección? No, jugó con ellos en clubs. Jugó con ellos en clubs. En clubs. O sea, estuvo en el Deportivo, pudo estar o en el Barcelona o en el Valencia, por Romario, y Rocha estuvo en el Madrid. Rocha estuvo en el Madrid, que era un señor que tenía una pinta muy amenazante y una voz muy de pito. Y era muy gracioso. Tremendo recuerdo desbloqueado. ¿A que sí? Rocha era así. Era un tío que parecía pero que te iba a matar. Hasta que... moreno, parecía la para salvatrucha, ¿sabes? Eso es. Y luego tiene una voz. Ese era Rocha. Bueno, pues este señor, que es un ídolo para mí. Él presume, pero no es esto por lo que es un ídolo, de haberse acostado con más de 1,000 mujeres en la vida. Eso uh-huh. Durante su vida deportiva profesional. Bueno, este señor se llama... Alguien que lleva la cuenta ya me parece sospechoso. Bueno, tampoco es... Más de 1,000, así, ojo. Este hombre se llama... porque uh-huh. no es muy mayor, en realidad. ¿No? Estoy con el navegador abierto. ¿Estás buscando a ver quién es? Bueno, pues se llama Carlos Enrique Raposo. El Kaiser, porque tiene un parecido a Beckenbauer. Cuando le veas físicamente, si buscas Carlos Kaiser... Bueno, y al mono y una mezcla entre el mono Burgos y... ¿Has visto la foto con ese melenón apoyado en un poste, mirando sí. al horizonte? ¿Eh? Se ha tirado mil y no te ha acostado con más mujeres porque no ha querido. No me cabe la más mínima duda. Pues Carlos Enrique vale. Raposo, Carlos Kaiser Raposo... hay un documental, si lo queréis ver algún día, hay un documental que está muy bien. Una noche de fiesta conoce a un jugador del Botafogo. Un uh-huh. jugador del Botafogo en el 86, te estoy diciendo, ¿eh? 1986, 23 años tenía el prenda, conoce a un jugador del Botafogo en una noche de fiesta. Y entre copa y copa... Y a ver, también te digo que para tener ese ritmo de ese freno sexual... en algún momento tienes que buscar pareja. Entonces, claro, no, en misa no surgen estas oportunidades. Él estaba de discoteca. Vale, él estaba de discoteca. Lo que sea. Y entre copa y copa, le suelta un no hay huevos al jugador del Botafogo. Y le dice, tío, yo quiero estar en el Botafogo. Y dice el jugador del Botafogo, bueno, pues yo te encuentro, hablamos con presidencia y te conseguimos trabajo allí, dejar dinero, de lo que sea. No. De jugador. Y el jugador del Botafogo dice, ¿pero tú sabes jugar al fútbol? No mucho. Pero quiero jugar en el Botafogo. No. Nivel usuario, ¿no? Nivel que usuario. Decimos en inglés, ¿no? Eso es. Nivel usuario. Sé que hay que meter la pelota en un hueco allí con unas redes. Y bueno, y que en la medida de lo posible no cogerla con la mano. Nivel usuario. Entonces, el jugador del Botafogo... Le va el presidente del Botafogo y le dice, he conocido a un señor, seguramente no le dice nada de que lo ha conocido de copas,
que jugaba en el Racing de Avellaneda en 1984, hace dos años, que jugaba en el Racing de Avellaneda y ha ganado la Intercontinental. Y le enseñan a este tío, al presidente, una foto de la plantilla del Racing de Avellaneda de 1984, donde hay un tío que se parece físicamente a Carlos... Estamos hablando ya de una coña de marinera elaborada, con cierto grado de elaboración. Así empieza. Se parece a Carlos Kaiser Raposo y le fichan como jugador del Botafogo sin mirar si ha jugado o no ha jugado, porque en la foto hay uno que se parece. Ficha. Son datos ya, que ¿para qué quieres más? O sea, ¿para qué quieres más? Videos, o sea, si hay una foto que sales tú, ¿por qué vamos a mirar la prensa a ver si eras tú o no eras tú? Le fichan en el Botafogo y el tío dice, venga, ya estoy aquí. Ahora, como salga a jugar un día, se van a dar cuenta que... Esta gente se va a dar cuenta de la tostada. Entonces... De que soy nivel usuario medio bajo. Primer entreno. Me ha dado un dolor. Se tira al suelo. No, estamos hablando de una época en la que no había resonancia magnética. Me he roto un músculo. A tu casa, 2 meses. Así, es un tío simpatiquísimo. Toda la leyenda dice que era un tío simpatiquísimo, con mucho don de gentes. Se hace amigo de un dentista que le firma bajas dentales para no jugar al fútbol. Y sigue. Esto con su contrato profesional ya bien. En el Botafogo. Una cosa maja, ¿no? Pagando. Botafogo pagando, ya, primera división brasileña. Y saliendo mucho de copas con el resto de futbolistas del Botafogo, que ahí es donde aprovechaba para ligar un montón. Se hace colegas de todos los futbolistas del Botafogo. Está una temporada en el Botafogo. Vete contando clubs, ¿eh? Y le ficha el Flamengo. El Flamengo. Le ficha el Flamengo. Con el Flamengo, porque en el Flamengo le dicen, hay un tío en el Botafogo que es buenísimo. ¡Pum! Y se lo colocan, básicamente. Y se va a jugar al Flamengo. En el Flamengo empieza a ir a los entrenamientos con un móvil en la mano, cuando estamos en el 87 o así. Con un móvil en la mano y fingiendo que está hablando con un equipo inglés en un inglés inventado. El tío saca el móvil en los entrenamientos. Empieza a hablar en un inglés inventado y lo de Flamengo dicen, hostia, sí que tiene que ser bueno porque está fichando ahí, está trabajando con equipos de Europa. ¿Cómo lo vas a poner a entrenar a arriesgarse una lesión? Eso es. Entonces en el Flamengo... Le dice a sus compañeros que en los entrenamientos que le peguen, tú dame una hostia fuerte, ¡pum! Y entonces, no puedo jugar, lesionado. Y entonces pasa el tiempo del Flamengo en el que no juega. Tampoco juega. Todavía no ha jugado un partido, ¿eh? Dos clubes lleva. No ha jugado un partido. Los del Flamengo, que ya o se huelen la tostada o tal, le venden... al Puebla de México. El tío se va a México a hacer la misma jugada que ha hecho en el Botafogo y en el Flamengo, que es no jugar, fingir dolores, no jugar, sigue jugando, y a los 6 meses se aburre, porque no le gusta la comida mexicana y tal, pero que el tío lo cuenta, es que no me gusta la comida mexicana, y ficha por el Paso Patriots en Estados Unidos. Fútbol, otra vez. En Estados Unidos. En la Soccer League. Llevamos 4 equipos, 3 países, no ha jugado al fútbol en la vida. 0 partidos, 0 goles, 0 entrenamientos. Eso es. Algún entreno sí que estaba, pero no tal. Del Paso Patriots se va a otro equipo brasileño, que es el Bagá, en el 89. Lleva 3 años en el fútbol profesional el tío, ¿eh? En este equipo sigue haciendo sus mierdas de escaquearse y tal, como un absoluto rey, hasta que en un partido, ojo, le dice el entrenador, tienes que salir a medio partido. Y él te dice, hostia. No sé yo si quieres salir. Pues tienes que salir porque lo ha dicho el presidente, que tienes que salir a jugar. Le saca al campo y antes de tocar el primer balón, se gira hacia la grada. Dice, ¿qué? En un campo contrario. Salta la valla y se pone a hincharse de hostias con el público.
Con lo cual, también buena persona tampoco era, ¿eh? O sea, hasta ahora estamos hablando de una estafa, un fraude, pero ya pegase con la gente del público. Ya... Cuando le sacan de las hostias, le dice al fisioterapeuta: ¿te vas a librar de mí? Porque de esta me despiden seguro, ya no me ven más. Y viene el presidente y dice: ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has ido a pegar? Y dice, atento a la frase porque es maravillosa: yo tengo dos padres, uno que me dio Dios y el otro usted. Estaban insultando a mi padre y llamándole ladrón. A su padre, al presidente. Wow. El presidente le abraza y te le renueva. A llorar como la porta con Xavi, ¿no? Luego dice, bueno, a lo mejor... Y le renueva. Claro, como un hijo. Dice, si yo soy su padre, yo como un hijo, que no le falte de nada. Y le renueva, tío. Bueno, entonces van Botafogo, Flamenco, Puebla... Es que esa pirueta de verte en la encrucijada, de que tienes que jugar, de que se va a dar cuenta todo el mundo, y dices, pues ya sé lo que tengo que hacer. Hostia, es genial el tío. Lleva Botafogo, Flamenco, Puebla, El Paso Patrios y el Bagá. Entonces, ¿qué quieren la mayoría de los jugadores de los 80s de Sudamérica? Venirse a Europa. Le ficha un equipo francés, el Gaselec. Se viene a Francia, el tío. Se presenta en su equipo francés, en el que le presentan como la estrella que viene del Botafogo, el Flamenco, el Puebla, etcétera, 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 etcétera. Y nuestro querido Carlos Kaiser Raposo, se ve en la presentación del equipo en la ciudad francesa, que está llena de público. Y entonces le llevan allí, está todo el público viendo la presentación, le aplauden, la estrella que viene. Al brasileño, ¿no? Eso es. Y entonces se supone que la presentación de jugadores y un entrenamiento con público. Y el tío dice, me cazan seguro, pues yo no sé darle un balón, me cazan seguro. Y entonces... decide, prepara... El bueno de Carlos, en vez de aprenderse cuatro trucos de mierda para hacer un mínimo de disimulo y luego tener un bajo rendimiento deportivo y que te echen, él prefiere... Bueno, prefiere lo que haya pensado, porque seguro que me vas a contar una salida espectacular. Te va a encantar. Entonces, Carlos decide que han tirado unos balones por el campo para empezar el entrenamiento, ¿no? Como todos los entrenamientos de fútbol, llega el utillero, saca un montón de balones. ¿Y qué hace Carlos? Coge los balones uno a uno y los va pateando hacia el público. Carlos decide regalar balones al público que ha venido a ver el entrenamiento. Con lo cual... Si tiras todos los balones, ¿qué pasa después? ¿No puedo jugar? Que nos damos dos carreras por aquí y nos vamos para casa. ¿Y? El público en el bolsillo. El público a topísimo con Carlos. ¡Qué salado! ¡Qué salado es! El niño llegando a casa al colegio con el balón dice, esto me lo ha dado el brasileño, la estrella esta que tiene el equipo en Toulouse. Carlos cuenta que dice, pateé más de 50 balones. ya nos ha salido caro el brasileño este. A ver, ya nos ha salido caro. Recupera los balones. Luego se lesionó. ¿Quién recupera todos los balones? Luego se lesionó y le ficharon en el Fluminense. O sea, sigue sin haber... Pero todo esto... claro, es que digo, pero es que no hay nadie al volante. O sea, que quiero decir, a los primeros... Vale, pero cuando tú tienes una carta de presentación, dices, a ver, ¿cuántos goles ha metido en la última temporada? No, goles no. Bueno, ¿y cuántos partidos ha jugado? Sí. Se las inventaba. Claro. Sí, lo que no había... Pues que nadie comprobaba las estadísticas. Carlos llegaba y decía, vengo de jugar de Europa. Soy brasileño, he jugado en Europa y quiero volver a mi casa porque he hecho mucho de menos. ¿Qué tal has jugado en Europa? Muchísimo, muy bien, todo el rato. 18 goles he metido todos los días. Claro, pregúntale al público, ¿verdad? Es que contentos están conmigo. Tío, majísimo. Regalaba hasta balones. Claro. Ahí van firmado por mí, por media Francia. De lo bien que lo he hecho. No, si te crees tú que tienen balones de un Pelanas. Eso es. Del Fluminense
firma por el Vasco da Gama, que también nos suena como gran equipo. Y del Vasco da Gama ficha por el América. El América es un equipo mexicano que en México le llaman el Real Madrid de América del Sur, ¿sabes? Es como el equipo que lo gana todo y tal. Y en el América se retira 15 años después de haber fichado por el Botafogo. Un aplauso. Y haber dado un palo al agua. Correcto. Eso es. Bueno, o sea, como porque claro, lo único que sabemos de su currículum son de la mi mujer, las mis parejas sexuales, pero claro, el tío dice el rastro de el tío dice ¿sabes? Luego, claro, ya la han pillado, han hecho un documental y tal, y cuando le pillaron con todo esto y te dijeron, perdona, es que no has jugado en ninguno y te has pasado la vida engañando a los clubs. Y su respuesta es, los clubs han engañado y engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse por todos ellos. Muy, o sea, bien, ese el tío todavía se vende reivindicativo como un héroe del pueblo. Todavía se vende como un héroe. Representante sindical de los futbolistas. Eso es maravilloso. Bueno, sería equivalente a Rubiales, ¿no? Que Rubiales empezó en el sindicato. Sí, Rubiales fue equivalente. Sí. Fue el de este sindicato. O sea, al final el tío dijo durante todo el tiempo que cuando terminó que sí, efectivamente, sí, no se mentía. Vaya. Esto era. Repite mi nombre, Carlos Kaiser Raposo, ¿no? Carlos Kaiser Raposo, sí. Sí. Luego te paso la foto del equipo original del Racing de Avellaneda, donde decía que jugaba. Maravilloso, un ídolo. Una auténtica leyenda. Hay un documental muy bueno que no es fácil de ver, pero. O sea, que no es fácil porque no está en Amazon o tal así y esto. Pero sí que merece la pena ver. Que se llama, lo estaba buscando ahora mismo, se llama aquí, Kaiser, el The Greatest Footballer Never to Play Football, el mayor jugador que nunca ha jugado. Que nadie vio jugar. Eso nunca, es. Sí, lo he visto. Eso es. Y por ahí están los números. La historia. Qué tío. Bueno, pues bueno, claro, pero si lo hemos metido en la sección correr no te hace mejor persona, alguien que no ha corrido casi. No. ¿Sabes? Bueno, encaja lo de pegarse con el público, no me, o sea, me parece graciosa la salida, pero no me ha gustado que se peguen. A mí, en principio, gente que se va pegando por ahí no me parece gran persona. Pero él se reivindica como una gran persona porque ha tratado de vengar los derechos violados, los derechos laborales violados por parte de la patronal futbolística respecto a ese sector que vive tan en precario como son los futbolistas profesionales. Como es la élite del fútbol mundial. Eso es. Exacto. Bueno, pues yo aquí tengo otro para el correr no te hace mejor persona. Y te voy a presentar a Isan Asinga, que en su momento fue de, digamos, nombrado como la perla mundial de la velocidad, porque batió el récord mundial sub-20 de los 100 metros lisos, con 9.89, con un registro extraordinario con solo 18 años, ¿vale? Él se crió en Zambia, pero es estadounidense y, bueno, pues su padre es Tommy Asinga, que es un atleta olímpico, que tiene algunos récords y tal. Y el 23 de abril del año pasado, pues tuvo a bien pues pegarse una carrerita buena. Le dijo a su madre, corre a prisa, hijo, corre a prisa. Y sacó 9.83 en los 100 metros lisos. Hostia. Pero, vaya, hasta ahí bien, ¿no? Un tío que corre y, bueno. Pues, corre deprisa, sí. Bajar de 10 en los 100 metros es una barbaridad, etcétera. Siempre, sí. ¿Eh? Pues ha sido suspendido hasta 2027 por la Unidad de Integridad del Atletismo por dopaje. Ha sido sancionado y, bueno, él ha puesto de excusa que esto ha sido por unas ovinos. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha sancionado? ¿Por qué lo ha sancionado? El producto. No, que lo ha sancionado porque, pues, por doparse.
Por dopaje. Sí. Saltó por los aires en agosto de 2023. ¿Eh? En un control de orina dio positivo por metabolitos del GW1516. Ay, los metabolitos. No tengo ni puta idea qué es. Los metabolitos. Una sustancia que está prohibida en la categoría de moduladores hormonales y metabólicos. Y además que... recordemos a los oyentes que el dopaje se persigue por dos funciones principalmente. Por garantizar la limpieza de todos los atletas y que todos corren en buena lid, y también para garantizar su salud, sobre todo por esto último. Y sí. Esta sustancia incrementa drásticas de rendimiento deportivo, pero es que pues provocaba rápido desarrollo de cánceres en varios ovarios, y bueno, al final es que ya no van a dejar tomar nada. No van a dejar tomar nada. De verdad, ¿eh? ¿Sabes? Si nos ponemos allá. Y entonces, pues está la lista de sustancias prioritarias desde 2009. Pues la han zurrado hasta 2027, ¿sabes? Muy bien. Nada más. O sea, le ha pasado que el... Es que te he cortado. Le hizo pis y dijeron, en este pis hay cosas que no tiene que haber. Sí, sí. ¿De dónde las has sacado? Pues él no se resigna. Él está diciendo que eso no es suyo. Que que habrá sido algún descuido y que es unas gominolas de Gatorade, de recuperación, que es lo que está argumentando para que... Porque dice que, bueno, que eso estaba adulterado, y presentó dos recipientes de gominolas que, según él, contenían la sustancia esta GW1516, pero no encontró prueba suficiente de que estas fueran la fuente del dopaje, porque... también había muestras de ese producto por fuera de los envases. ¡Oh! No sé si me explico. Oh, o sea, el tío dijo, yo no he tomado esto conscientemente. Lo último que he tomado son estas chuches. Claro, estas chuches me lavo las manos. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a analizar estas chuches en el laboratorio, a ver si tienen de esta droga que te hemos encontrado a ti. Anda, si la tienen. Pero la tienen por dentro y por fuera del envase. Sí, sí. Y el tío está ahí RQR y dijo, bueno, pues vamos a coger... Y sí, presentó un frasco de gominolas ya sellado del mismo lote. Sí. Y dio negativo. Y está el tío pidiendo ayuda a Gatorade, o sea, el fabricante, le está diciendo, admite tú que esto tenía cosicas y ya, claro. Ya me libro yo. Cosa claro. A lo que Gatorade, por lo que sea, de momento no ha accedido. Vale. Gatorade ha dicho, mira, igual vendo millones de gominolas y solo te han pillado a ti. Mientras que nuestro querido atleta dice, mira, amigo de la Asociación Mundial contra el Doping, ¿qué queréis que os traiga? ¿Os traigo un chuletón con G1512 para que veáis que no soy yo? ¿Qué queréis que os traiga? Pues, os he dado gominolas con G1512, mi pis con G1512, es que yo no sé qué más tengo que traer. Pues ¿y vosotros qué no lo encontráis? Pues está por todos lados. Bueno, pues como veis, al pobre Isana Singa, pues que han ido a por él. Tío, tenía manía, es que... tenía manía el profesor y pues nada, que él... Lo han sancionado y pues nada, que... De verdad. Que tenga suerte, yo le deseo toda la suerte del mundo en que puedan demostrar su inocencia, en la que confiamos desde aquí, pero de momento entra en la lista de correr, no te hace mejor persona. No. Jorge, Isan, una hora. Hazme un favor, Isan. Tú vas a escuchar este podcast. Llama de mi parte a Carlos Raposo. Y que te dé una excusa buena, pan, coño. Tu Carlos Raposo, to give you an excuse. Real excuse. For... Eso es. Una excusa. Tú pide una, dile, no hay justicia, quiero una excusa. Y él te ayuda. Pues, que te decía que llevamos una hora y 28 minutos. Un montón. Hablando de historia del running, ¿eh? hemos hecho historia. No sé, yo por mi parte creo que está todo. Tengo aquí el guión y yo creo que ya completito. Hemos hablado de pilotos, de águilas, de piernas largas. Hemos aprendido que Roland Garros no era tenista. Bueno,
Pedimos desde aquí disculpas a todos los aficionados al tenis también, pues si dijo, pues esto ya lo sabemos, gilipollas. Bueno, pues el resto del público no. Pedimos que si vais a Noruega, pues que hay un pueblecito con una placa, que os hagáis una foto y nos la enviéis, que es allí donde tienen el homenaje a Messel Ernst. Y, no vayáis solo para eso, poquito, a Noruega, que somos flipados. Pedimos disculpas a cualquier persona que se haya podido sentir ofendida por cualquier historia que podamos haber dicho, de verdad no era nuestra intención. Y no sé, yo creo que un poquito más, recordar, recomendar, votar, darnos estrellas en todas las plataformas, compartirlo, si os ha gustado, sobre todo compartirlo con vuestros amigos, y si no os ha gustado, pues con vuestros enemigos, y que se jodan y que pasen una hora y media, pues mala, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos y seguimos aquí en Contando Kilómetros Podcast. Hasta la semana que viene. Chao, Jorge. Chao, buenas noches, chao.